Sobreviví 100 días en un solo bloque de Pokémon. Me he propuesto llevar el viral reto de los 100 días a un solo bloque y para aumentar la dificultad irán apareciendo muchos Pokémon. Mi objetivo será conseguir un equipo Pokémon digno de ganar las medallas de los gimnasios flotantes y capaz de acabar con el maldito que me metió en este desafío. ¿Lograremos, a pesar de la dificultad, conseguir este gran reto? Para comprobarlo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para estar pendiente de este y de muchos otros retos que se vienen próximamente. Enfrentémonos juntos a este grandísimo desafío. ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Vale, justamente aquí estoy. Un centro Pokémon flotante. Seguramente ahí esté el primer Pokémon que necesite. Y luego por ahí veo una especie de recorrido con gimnasios flotantes que posiblemente me acaben llevando a la persona responsable de que yo esté aquí. Así que bueno, no me queda más remedio que empezar a romper. Vale, un bloque. Y vamos, segundo, venga, tengo que conseguir cogerlo, si no esto va a ser imposible. Vamos, maldita sea. Vale, 3 de arcilla solo, madre mía. Así la cosa va a ir muy mal, se me está yendo todo al carajo. Vale, 1 de madera, menos mal, ya empiezo a progresar algo. Vale, consigo ahí esta madera de abedul y de esta forma puedo cerrar esto para evitar que caigan más bloques. Venga, que quiero ir a por mi primer Pokémon. Vamos, vamos. Venga ya. Vamos, tierra, que necesito muchos bloques para mi aventura. 1, 2 y 3. Vale, mucho mejor. Ahora sí que voy a evitar que caigan muchos más bloques y voy a poder conseguir todos los que necesite para ir hasta el centro Pokémon flotante. Vamos, vamos, vamos. Oh, un pollito. Muy lindo, la verdad. Vamos, madera. Un poquito más de madera. Tierra, 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 tierra. Vale, voy a ir haciéndome para tener lo suficiente para unas mesitas. Y paso, por favor, señora vaca, que necesito más materiales. Vale, venga, vaca, por favor, fuera, que me pone todo nervioso. Vamos, madera de abedul. Ahora madera de roble. Vamos, necesito más tierra. Ahí está. Tierra, madera, tierra, 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 tierra. 1, fuera oveja. 2, 3, 4 y 5. Vale, la pequeña base va cogiendo forma y eso es lo importante. De hecho, creo que ahora tengo los materiales. Oh, una Super Bowl, no sé de dónde ha salido. Pero creo que tengo los materiales suficientes para acercarme por mi primer Pokémon. Pues así lo haré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale, yo creo que ya prácticamente puedo estar llegando. 16. A ver, de un salto seguramente llegaría al agua, pero no, luego no tendría forma de volver. ¡Necesito más bloques, señora oveja! Madera, tierra, tierra, calabaza, tierra, 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 tierra. Vale, yo creo que con esta tierra ahora sí que podemos hacer aquí algo mucho más lindo. Y desde luego puedo terminar mi camino con 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí estoy, vengo a reclamar mi primer Pokémon, enfermera. Y es ni más ni menos que un Mudkip nivel 5. ¡Adelante, Mudkip! Muy buen Pokémon, muy guapo, Mudkip. Gracias, enfermera, por guardármelo. Con este seguro que voy a vivir grandes aventuras. Pero ahora, si me disculpas, tengo que seguir ampliando mi isla para conseguir que los Pokémon empiecen a aparecer en esta zona y poder construir mi primer equipo para abordar el primero de los gimnasios. Así que vamos directamente para allá. Los siguientes días me dediqué a hacer la base un poco más grande para que los Pokémon pudieran empezar a spawnear. Además, traté de romper todos los bloques posibles para conseguir nuevos materiales y empezar a visitar las otras islas. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, la cosa ha mejorado bastante. Ahora podría empezar a vallar toda esta zona. Vaya, vaya, y no hay playa. Vaya, vaya. Ojo que encuentro un Ralts, acabo de encontrar un Ralts. Vale, pues voy a dejar toda esta zona lo suficientemente vallada para que sea al menos mínimamente segura. Me he gastado toda la madera de abedul en esto. Y bueno, el resto ya veré cómo lo organizo, porque lo que quería hacer era ver qué contenía este cofre. Vale, muchas Pokéballs que van a venir bastante bien. Una Super Ball, palos, picos. Ah, hachas, ¿verdad? Se me había olvidado hacer palas y hachas. Estaba picando con la mano todo este tiempo. Manzanitas que vendrán genial. ¿Qué diablos? Un fósil ámbar viejo y caramelos de experiencia. Vale, esto va a venir genial. Fósil ámbar. ¿Qué carajo hago con el fósil? Enfermera, enfermera, enfermera. ¿Dónde carajo meto este fósil? Puede que no te hayas dado cuenta, pero a mi derecha afuera tenemos una máquina de fósiles escondida solo para los mejores entrenadores, pero como estás tú solo, porque solo un bloque y la vida es una mierda, pues ya puedes usarlo tú. Vale, gracias, sí, gracias. Madre mía, ¿qué le pasa a esta tía? Ojo, qué diablos, vale, pues aquí, ¿no? Añadir fósil y parece que está funcionando, ¿eh? 1%, bueno, bueno, imagino que le costará un rato. 2%, sí, sí, le va a costar, así que yo dejo ahí el fósil y que poco a poco se vaya viendo qué es lo que se consigue. Ahora sí, mientras voy a ir a buscar a ese Ralts, que va a ser más que necesario. Vale, genial, unos poquitos más de bloques, que me viene genial tenerlos. Madera para hacer un buen puente. Tierra, tierra, tierra. Despedir.
Despedillo. Césped verde. Más césped verde. Arcilla. Madero de abedul. Hojas. Vale, yo creo que con esta tierra puedo ampliar lo suficiente esta zona. Pimba. Y de hecho, esta tierra me la voy a guardar para mí. Y ampliar esto. 1, 2, 3, 4. Patata. 17. Jeringuilla. Vainilla. Plátano. Parola. Vale, justo así. Y acabar haciendo de esa zona. Uy, ese bloque se ha bugueado. Una más poblada. Pero mientras tanto, voy a utilizar toda esta madera para ir a por ese Ralts. Así que. Dame una R. Dame una A. Dame una L. Dame una T. Dame una S. Ralts. Ralts. Vamos a por deja tu like. Y mientras tanto voy a ir haciendo el primer puente porque creo que lo vamos a necesitar. Así que puentecito de mi alma y de mi co-abedulador. Vale, poco a poco. Y vamos a por este Ralts nivel 7. Así que por favor entren en la Pokéball, señorito, que le tengo que atrapar. ¡Ah, Ralts! Por favor dime que se ha capturado, porque si no he perdido a Ralts por y para siempre. Y vale, aquí lo tenemos. Adelante, Ralts. Menos mal que te has capturado. ¿Qué carajo te pasa en la cabeza, tío? Vale, estás un poco raro, pero bueno, te llevo porque necesito que estés en mi equipo. Voy a guardar los caramelos y tanto a Ralts como a Mudkip pues los daré más adelante para que progreséis. Esperaremos unos días a que el fósil esté listo y entonces iremos a por nuestra primera medalla. Los siguientes días estuve esperando a que por fin tomara forma el fósil de Aerodáctil, que ya casi estaba listo. Mientras tanto, fui terminando el puente para llegar al primer gimnasio y conseguir nuestra primera medalla. Y vale, ya tenemos el fósil de Aerodáctil totalmente listo. Ahora solamente metemos la Pokéball y ahí lo tenemos, Aerodáctil nivel 1. Bueno, Aerodáctil, bienvenido al equipo, al menos. ¡Madre mía, qué grande eres! Para ser nivel 1, vaya bicharraco nos ha salido, ¿eh? ¡Adelante, Aerodáctil! Oye, yo creo que eres lo suficientemente grande para que volemos juntos, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí. Así que vale, baja, Aerodáctil. ¡Oh! Tremendo vergazo que me da. Vale, creo que Aerodáctil está bastante mejor. Así que lo que voy a hacer es, como esta es mi base de operaciones, dejar aquí un cofre para ir guardando un poquito las cosas que me puedan ir sobrando. Ahora ya tengo que volver a comer porque el Aerodáctil, me cago en todo, casi me revienta. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Adelante, Aerodáctil, te voy a dar un caramelo de experiencia. A ver qué tal te va. Nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7, nivel 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cara susto que no me interesa. Avalancha que me interesa bastante. Madre mía, Aerodáctil nivel 20 ya. Pues a ver qué pasa con nuestro querido Mudkip. Adelante, Mudkip, chétate a tope. Vale, nivel 12, nivel 13, nivel 14, nivel 15, nivel 16, nivel 17, hasta el nivel 23. Golpe roca quiere aprender. Venga, se lo vamos a quitar por clacaje. Lanzarrocas, se lo quitamos por gruñido mismamente. Y protección diría que no. Supersónico tampoco, hidropulso tampoco. Avalancha sí por lanzarrocas. Y ojo, que nuestro querido Mudkip por fin evoluciona. Veamos. Tu Mudkip evolucionó en Mastodon. Disparo lodo, no lo quiero porque el Mudkip ya tenía terremoto y no me explico cómo. Pero bienvenido al equipo Mastodon. Y por último, me sé de uno que va a subir muchos niveles. Vale, Ralts, vamos que tenemos que ir a por nuestro primer gimnasio. Nivel 17, 18, 19, 20. Hipnosis es un muy buen ataque. Le voy a quitar gruñido. Beso drenaje, también buen ataque. Le quitaré voz cautivadora. Teletransporte no me va a servir. Psico rayo sí que es un buen ataque. Le quitaré confusión. Y ojo, Ralts evolucionando. Ojo, vaya pedazo de Kirlia. Oye, guapísimo, no sé por qué están así de rotos, pero increíble Kirlia. Vale, Marstom nivel 20, Kirlia nivel 20, Aerodáctil nivel 20, bueno, Marstom nivel 23, perdón. Creo que es suficiente para enfrentar nuestro primer gimnasio, así que Aerodáctil, vamos para... Aerodáctil, para arriba, arriba, ¡Ay, menos mal que me has recogido, Aerodáctil! Claro, es que al ser nivel 20 aún no controlas muy bien el vuelo. No, vale, no pasa nada. Vamos directamente a esta isla, déjame aquí arriba. Aerodáctil, aquí arriba, no me importa. ¡Aquí arriba, Aerodáctil! Ahí está. Vale, muchas gracias, Aerodáctil. Puedes volver a tu Pokéball. Y ahora entremos al gimnasio de tipo ¡Falla! Así que, ¡Oli! Soy León Pico. ¡Oh, madre mía! ¿Infernape de primeras? Vale, venimos preparado para esto, Marstomp. ¡Para adelante! ¡Reviéntalo con Surf! Puño incremento, eso no es nada. Marstomp, ¡Surf! Vale, Infernape prácticamente debilitado, ya lo tenemos. Ve con Surf de nuevo. ¿Demolición? Vale, no pasa nada, Aerodáctil. Tú puedes hacerlo. Ve con ataque ala, destrúyelo de un golpe. Perfecto, Infernape debilitado. Castform no es nada. Ve con ataque ala de nuevo. Bien hecho, Aerodáctil, así se hace. Ventisca, menos mal que la ha esquivado. Ve con avalancha, destrúyelo, Aerodáctil. Gran golpe, aunque no ha sido suficiente, pero ha retrocedido. Ahora remátalo con mordisco. Vamos, 13 de vida, ¿no? Vale, ha vuelto a retroceder y ahora sí que sí, un último mordisco y Castform debilitado. Flareon, no pasa nada. Avalancha, Aerodáctil y fuera Flareon. Primera batalla ganada, aunque Marstomp está un poco debilitado. Tendré que ir al centro Pokémon a curarlo, pero eso me va a llevar mucho tiempo. Voy a ir acabando con todos y cada uno de los jefes del gimnasio hasta llegar al líder, así que preparaos que vamos allá. Los siguientes días estuve yendo y viniendo al centro Pokémon todo el rato para curar a mis Pokémon después de las batallas y luchando contra todos los entrenadores
entrenadores del gimnasio para intentar mejorar la fuerza de mis Pokémon y poder acabar así con el líder lo antes posible. Vale, ya he derrotado a todos los entrenadores del gimnasio, ahora por supuesto tengo que ir a curar a mis Pokémon antes de ir a por el líder, así que allá voy, centro Pokémon, necesito curarlos y prepararme para atacar, así que aquí... ¿qué diablos? ¿Un Scorbunny? Nivel 10, eso me viene bastante bien. ¡Pokéball, atrápalo! Vamos, para adentro Scorbunny, para adentro, no te salgas Scorbunny, te necesito. ¡Pokéball, atrapa! ¡No, maldita sea! ¡Para adentro Scorbunny! ¡Vamos! ¡Eres mío! ¡Uno, dos, tres! ¡Eres mío! ¡Ah, no funciona! Voy a tener que probar con una Super Ball. ¡Adelante, atrápalo! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Ah, no hay forma o qué! ¡Venga, Scorbunny, tiro para adentro! ¡Vamos, Super Ball! ¡Atrápalo! ¡Se ha quedado totalmente bugueada! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Justo! ¡Adelante, Scorbunny! ¡Bienvenido al equipo! ¡Perfecto! ¡Te veo genial! ¡Vale, vendrás genial para la batalla! No obstante, el primer paso es curar a los Pokémon. ¡Gracias, enfermera Joy! Y antes de ir directamente a luchar, debería conseguir más bloques, más materiales. Necesito comida, más Pokéballs, necesito, en resumen, muchas cosas. Así que... ¡Tierra! ¡Calabaza! ¡Tierra! 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 ¡Sandía! ¡Tierra! ¡Madera! ¡Madera! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Arcilla! ¡Arcilla! ¡Madera! ¡Tierra! 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 ¡Ay, maldita sea! ¡Venga, por favor! ¡Necesito materiales lo antes posible! ¡Venga, fuera todos! ¡Todos los materiales que pueda conseguir los necesito aquí y ahora! ¡Vamos! ¡Necesito un cofre de esos que tiene para subir la experiencia! ¡Es la única forma de poder ganar el gimnasio! ¡Vamos! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Venga! ¡Lo bueno es que estoy consiguiendo comida que ya me estaba empezando a hacer falta! ¡Venga! ¡Solo parecen animales! ¡Yo no quiero animales! ¡Quiero el maldito cofre! ¡Venga! ¡Cofre! ¡Yo te invoco! ¡Soy León Picarón! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Esto es desesperante! ¡Voy a echar todo el día aquí! ¡Tengo que ir a luchar en la batalla de gimnasio! ¡Venga, por favor! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Estoy consiguiendo todos los recursos del mundo! ¡Pero no estoy consiguiendo ese tan ansiado cofre! ¡Lo único que estoy consiguiendo es llenarme toda la isla de vacas, de ovejas y de pollos que molestan! ¡Quiero Pokémon, no animales! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Por fin lo tenemos! ¡Así que venga, por favor! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Super Balls, Pokéballs, caramelitos, hierbas de vivir! ¡Esas me vendrán genial para la batalla del gimnasio! ¡Vale! ¡Pues ahora sí que sí! ¡Callaos, animales! ¡Que tengo un líder de gimnasio al que derrotar! ¡Adelante, Scorbunny! ¡Toma un caramelo que vas a tener que chetarte y prepararte para la gran batalla que se viene! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Nitrojarga! ¡Perfecto! ¡Quitamos gruñido! ¡Agilidad! ¡Perfecto! ¡Quitamos placaje! ¡Golpe cabeza! ¡Podemos quitar ataque rápido! ¡Y Scorbunny está evolucionando! ¡Ahí está Raboot! ¡Vuelve al equipo nivel 24! ¡Ahora sí que sí! ¡Creo que tenemos un equipo más que competente para ganar la medalla! ¡Y si sumamos todo eso a las medallas! ¡Bueno, a las medallas! ¡A las hierbas revivir! ¡Estaremos totalmente listos! ¡Así que Aerodáctil, déjame justo aquí! ¡Que vamos directos a ganar esa medalla! ¡Aquí estoy finalmente listo para retarte! ¡Así que tienes una mega pulsera! ¡A saber los ataques que puedes hacer! ¡No me importa para nada! ¡Adelante, Raboot! ¡Acabemos con esto! ¡Un Arcanine nivel 27! ¡Vale, Raboot! ¡Estamos bastante mal! ¡Pero podemos hacerlo! ¡Vamos con golpe cabeza! ¡Vamos! ¡Dynamax! ¡Madre mía! ¡Un Arcanine Dynamax! ¡Estamos bastante mal! ¡Aerodáctil, es tu turno! ¡Eres el único capaz de acabar con él! ¡Adelante! ¡Ve con avalancha! ¡Vamos! ¡Gran golpe! ¡Maxi Metal! ¡No! ¡Arcanine ha caído! ¡Digo! ¡Aerodáctil ha caído! ¡Kirlia! ¡Tienes que entender que este combate es muy complicado que lo ganes! ¡Así que daré una hierba a revivir a Aerodáctil! ¡Lo necesitaremos! ¡Ahora Kirlia seguramente caiga de un solo golpe! ¡Maldita sea! ¡Vale! ¡Arcanine ya ha perdido su forma Dynamax! ¡Aerodáctil, remátalo ahora sí que sí! ¡Con avalancha! ¡Vale! ¡Arcanine ha caído! ¡Bien hecho! ¡Torkoal! ¡Vale! ¡Sigue con avalancha, Aerodáctil! ¡Eres la clave para ganar este combate! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Onda Ignia! ¡No es suficiente! ¡Una avalancha de nuevo y lo destruyes! ¡Bien hecho! ¡Torkoal debilitado! ¡Un Houndoom! ¡Sigue con avalancha, Aerodáctil! ¡No, golpe bajo, no! ¡Vale, Marstomp! ¡Es tu momento! ¡Eres el único capaz de hacer esto! ¡Ve con avalancha! ¡No, Houndoom! ¿La ha esquivado? ¿Cómo? ¡Vale, no me queda otra! ¡Otra hierba a revivir para Aerodáctil! ¡Es la única forma en la que puedo jugar mis cartas para ganar! ¡Golpe bajo! ¡Ha fallado! ¡Genial! ¡Pues ahora remátalo con Surf! ¡Vamos! ¡No, golpe bajo, no! ¡Aerodáctil, tienes que acabar con él! ¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos con avalancha! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Houndoom debilitado! ¡Magmortar! ¡Ve con avalancha, Aerodáctil! ¡Vamos! ¡Súper eficaz! ¡No! ¡Ha sobrevivido! ¡No! ¡Psíquico, Aerodáctil! ¡Maldita sea! ¡Me está claro que no soy suficiente para acabar con él! ¡Si no he podido ni con el primer jefe, imagínate el resto de jefes que me esperan en esos gimnasios! ¡Soy un completo inútil, ¿no? ¡Lo mejor es que me vaya! ¡No vuelva! ¡Maldita sea! Los siguientes días me dediqué a ampliar la zona para ver si era capaz de conseguir que más Pokémon aparecieran, ya que estaba las cosas bastante mal. Hasta que finalmente un día me acordé de algo increíble. Espera, claro, con los caramelos, Marstomp, Kirlia, Aerodáctil, Raboot. Habéis subido muchísimo de nivel, claro, con esos caramelos ahora somos capaces de derrotar al líder de gimnasio. Vale, Aerodáctil, adelante, llévame a por él. Vamos a enseñarle de lo que somos capaces en este terreno. También podríamos aprovechar otra para investigar toda la zona, lo que hay por aquí. La verdad es que sería muy interesante. Pero ahora tenemos algo más interesante entre manos, ¿verdad, líder? Aquí estoy para acabar contigo. Maldita sea, la comida se está acabando, pero no importa, porque te voy a demostrar de lo que somos capaces. ¡Vamos!
¡Vamos, Raboot! ¡Acabemos con esto! Vale, Raboot, ¿sabes cuál es tu misión en este combate? ¡Ve primero con agilidad! ¡Vamos! ¡Tienes que subir tu nivel al máximo de velocidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien hecho! Vale, ahora tenemos la posibilidad de hacerle un golpe antes de que pase nada. ¡Ve con doble patada! ¡Vamos, Raboot! ¡Bien hecho! ¡Gran golpe crítico! ¡Bien hecho, Raboot! ¡Bien hecho! Has caído, Raboot, pero has caído con la frente bien alta. ¡Adelante, Aerodáctil! ¡Sales tú de primeras! ¡Ve con avalancha! ¡Acabemos con este Arcanine! ¡No, no, no! ¡Aguanta la maxignición! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Aerodáctil! ¡Vamos, vamos, Arcanine! ¡Está cayendo! ¡Intentémoslo con triturar! ¡Bien hecho, Aerodáctil! ¡Vamos! ¡Ha caído! Vale, Hundum. No sé si Hundum va a ser más rápido que Aerodáctil. Creo que sí, maldita sea. Pero tenemos que intentarlo. ¡Ve con avalancha! ¡Vamos, vamos! ¡Golpe bajo, no! Vale, Marstomp, es tu oportunidad. ¡Acaba con ese Hundum! ¡Golpe bajo no es nada! ¡Ve con Surf! ¡Vamos! Muy eficaz, pero no es suficiente. Marstomp aún no tiene la suficiente fuerza. Usaré una hierba revivir de las que me quedaban. ¡En Aerodáctil! ¡Vamos, Aerodáctil! ¡Te necesito para ganar este combate! ¡Marstomp ha fallado el otro golpe bajo! ¡Genial! ¡Pues ve ahora con terremoto! ¡No, no, no, no! ¡Ha caído, maldita sea! ¡Aerodáctil acaba con él con avalancha! ¡Golpe bajo crítico no es nada! ¡Vamos, avalancha! ¡Bien hecho! ¡Torkoal, avalancha de nuevo, Aerodáctil! ¡Tienes que resistir! ¡Onda ígnea, resístela! ¡No! Vale, vamos, Kirlia. ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡La última hierba a revivir para Aerodáctil! ¡Hierba! ¡Tienes que aguantar, Kirlia! ¡Onda ígnea, no! ¡Menos mal que ha resistido! ¡Aerodáctil, ahora tú termina este combate de una vez por todas! ¡Avalancha! ¡Vamos, Torkoal debilitado! ¡Y Magmortar también! ¡Avalancha! ¡Bien! ¡Muy eficaz! ¡Y batalla ganada! ¡Medalla conseguida! ¡Y la MT llamarada! ¡Gracias por nada! ¡Me lo he ganado yo solo! ¡Y así es como se hacen las cosas en mi terreno! ¡Así que ya tenemos esta medalla! ¡Y ahora llega el momento de ver qué más hay por aquí! ¡Y de seguir entrenando para conseguir la siguiente medalla! Los siguientes días me dediqué a investigar la zona. Por lo visto había un gimnasio tipo eléctrico, por el otro lado un gimnasio tipo agua y para culminar un gimnasio tipo acero y uno de tipo planta. No obstante, Aerodáctil no quería acercarse a esa zona y me echaba todo el rato cuando llegaba a una torre con unas vibras muy extrañas. Vale, vamos, Aerodáctil, tenemos que llegar aquí. Y vale, 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 puedes bajar. Perfecto, voy a comer una de las pocas sandías que me quedan. Para adentro. ¡Ah! Y aquí estoy, en este gimnasio tipo eléctrico. Solo este camino será el correcto. Así que allá voy. Vale, vale, un Lantern de primeras. Vale, Marstomp, este es tu gimnasio. Acabemos con esto ahora. Ve con terremoto. Escaldar no es nada. Terremoto, Marstomp. Bien hecho, Lantern debilitado. Otro Lantern, no pasa nada. Mantente con terremoto. Bien hecho, Marstomp. Bien hecho, Lantern casi debilitado. No, no, Marstomp, tienes que aguantar como sea con otro terremoto. Vamos, vamos. No, el escaldar no. Vale, Kirlia, es tu momento de hacer algo. Ve con psíquico y demuestra de lo que eres capaz. Bien hecho. Lantern, escaldar, no pasa nada, Kirlia. A este puedes hacerle un nuevo psíquico. Bien hecho, Kirlia. Bien hecho. ¿Por qué tiene solo Lanterns este entrenador? Aguanta. ¡Está muy bien, psíquico! La verdad es que son muy fuertes estos Lanterns. ¡No pasa nada, Kirlia! ¡Intenta psíquico de nuevo! ¡Ah, Kirlia ha caído! ¡Pero has luchado muy bien, Kirlia! Aerodáctil va a ser complicado. Este Pokémon es más fuerte que tú. No obstante, un buen triturar puede resolverlo. ¡Ah, vamos, vamos, escaldar! ¡Aguanta, Aerodáctil, aguanta! ¡No, paralizado! ¡Ve con triturar nuevamente! ¡Vamos, vamos, ese Lantern! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Vamos, es totalmente nuestro! ¡Rayo hielo no es nada! ¡Triturar! ¡Bien hecho! ¡Un Electrode! ¡Maldita sea! ¡Ve con avalancha! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante, Raboot! ¡Sé que es complicado! ¡Pero puedes hacerlo! ¡Ve con nitrocarga, Raboot! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No paralizado! ¡Aunque la nitrocarga ha sido un gran golpe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Prueba ahora con nitrocarga de nuevo! ¡Ah, maldita sea! ¡Ya he perdido y era solo el primer entrenador! ¡Cómo de complicado va a ser este maldito gimnasio! ¡Maldita sea! ¡No me va a quedar más remedio que seguir entrenando y seguir dándolo todo para acabar con todos vosotros, malditos snobs! Los siguientes días me dediqué a entrenar con todos los Pokémon del gimnasio para hacer que los míos cada vez fueran más capaces de luchar contra el tipo eléctrico. Y no solo eso, sino que en una de las vueltas a mi isla de origen acabé encontrando algo que me iba a venir bastante, bastante bien. Vamos, tengo que ir a curar a los Poké... un momento, ¿qué diablos es esto? Fuera, 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 una calabaza, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí, piedra? Vaya, vaya, parece que he cambiado de base. Vale, pues momento de empezar a construir cositas, creo yo. Realmente me estoy olvidando de que estoy en un solo bloque y de que obviamente tengo que construir. Así que me pondré manos a la obra. Ahora que tengo este pico de madera, voy a conseguir todos los materiales que pueda para hacer herramientas de piedra. Vale, sandías que me vienen bastante, bastante bien, menos mal. Carbón para iluminar, más tierra que nunca está de más. Vamos, y de esta forma ya voy teniendo esta araña. Fuera araña, fuera araña, no me hagas nada, por favor. Vale, de momento es inofensiva, pero no hay que fiarse ni un solo pelo. Vale, con los materiales que ya tengo ya puedo hacer un pico para conseguir piedra, lo cual está genial. Así que vamos allá. Comeré mientras un poco de sandía, que me está entrando bastante hambre últimamente. Y palo, palo, pico, pico, pico. Vale, ya tengo un pico de piedra. Obviamente curo a los Pokémon, gracias enfermera Joy. Y me voy a disponer a seguir picando para ver si consigo cofres que aumenten mis posibilidades de ganar la batalla contra el líder de gimnasio. Vale, 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 fuera, 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 fuera. No tenía que haberme metido con las arañas. Vale, el hacha de madera para luchar. Venga, fuera, fuera, ahí está. Menos mal porque casi la lío bastante. ¡No, no, 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 no! ¡Tom!
¡Madre mía! No, el Creeper ha explotado y lo ha roto absolutamente todo. Maldita sea, Creepers aquí. Es que esto no me lo esperaba para nada. Vale, vamos, me llevo la madera, la tierra. Lo que necesito es un cofre para conseguir ayuda con mis Pokémon. Eso sería sin duda lo que más me convendría conseguir ahora, la verdad. Así que voy a seguir picando hasta que lo consiga. Carbón, arcilla, piedra, sandías, tierra, tierra, calabaza, tierra, carbón, calabaza. ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez, no, otra vez, no, otra vez, no! ¡Otra vez no te he dicho! ¡Otra vez no te he dicho! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Si no hay forma de avanzar! Yo que solo quería un cofre y no me encuentro más que disgustos y más que... ¡Otra vez! ¡Basta ya, por favor, señor Creeper! ¡Basta ya, por favor, señor Creeper! ¡Madre mía, madre mía! De esto es que no hay forma de avanzar así. ¡Vamos, vamos! ¡Tierra! ¡Más tierra! ¡Y por fin lo tenemos, un cofre! ¡Cómo lo ansiaba, maldita sea! ¡Veamos qué tiene! ¡Vale, vale, vale! ¡Caramelos de sobra y hierba revivir de sobra! ¡Esto ya pinta de otra manera, amigos! ¡Por supuesto que sí! El resto de cosas la verdad es que no me interesan absolutamente nada. Vale, voy a hacer más madera y voy a asegurar este puente por si acaso. Puede asegurado. Vale, y me encantaría romper este bloque, pero por alguna extraña razón no es capaz de romperse. Así que no pasa nada, yo voy a dedicarme a asegurar toda esta zona. Así mucho mejor, y así nos evitamos sustos y sobre todo sorpresas. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Muchísimo mejor, y yo con lo que tenemos creo que ya soy capaz de ir a por el líder de gimnasio. Así que adelante, Marstomp. Vas a ser la gran clave, porque en cuanto evoluciones a Swampert, amnesia, por supuesto. Ahora sí, Marstomp, ahora vas a ser capaz de acabar con esto y con cualquier otro reto que se interponga en nuestro camino. Bienvenido a la vida y bienvenido al equipo Swampert. Perfecto, vale, Swampert para adentro. Adelante, Rabot, tú también vas a ser una pieza clave. Nivel 34, se ha quedado nada de evolucionar, maldita sea. Aerodáctil, tú también. Eres increíble, aunque en este gimnasio va a ser más complicado. Cabeza hierro, gran ataque. Perderemos supersónico. Y Kirlia, adelante tú también. Vas a ser totalmente necesario. Paz mental, un gran ataque. Quitaremos hipnosis de momento y por fin Kirlia está evolucionando. Ahora sí, vamos a ser capaces de ganar esto con todas las de la ley, porque Kirlia es un increíble Gardevoir. Vale, beso drenaje fuera y madre mía, Gardevoir, increíble. Con esto seremos capaces de eso y de muchísimo más. No obstante, Rabut se ha quedado muy cerca de evolucionar. Quizá debería dar el resto de caramelos, no lo sé. Y tampoco quiero comprobarlo. Aerodáctil, vamos allá. Acabemos con el líder del gimnasio de tipo eléctrico. Y ¡cha! Aquí estamos. ¿Piensa que va a ser capaz de jugar conmigo? Pues la verdad es que casi lo consigue. Pero yo soy más inteligente que tú, señor líder. Así que aquí estoy, dispuesto a afrontar tu reto. Veamos quién es más fuerte aquí. ¡Y ahora! Vale, Gardevoir contra Lanturn. Vale, Gardevoir, puedes hacerlo. Ve con paz mental para mejorar tu estado. ¿Magneton? Eso es que planea algo con Magneton. Pero la paz mental va a venir muy bien. Vale, ahora ve con brillo mágico, Gardevoir. Vamos, ¿cómo es Maxi? Maxi metal, vale, no pasa nada. Aguanta, Gardevoir, aguarda. Claro, es que ya, maldita sea, este tipo no es eficaz contra él. Prueba con doble equipo, Gardevoir. Totalmente imposible. El único capaz de acabar con esto es Swampert. Pero no sé si un terremoto le afectará al levitar. ¡Swampert, terremoto! ¡Vamos! Magneton debilitado. Así se hace, Swampert. Vamos, acabemos con esto de golpe. Escaldar muy eficomo. Vale, Aerodáctil, tienes que sacrificarte por el equipo y lo sabes. Hierba revivir para Swampert. Es la gran baza de este gimnasio. ¿Cómo de un solo golpe Aerodáctil debilitado? Vale, Swampert, ahora sí que sí. Ve con terremoto y acaba con ese Lanturn. Escaldar no sirve de nada. ¡Terremoto! Bien hecho, debilitado. Mainun, Mainun no es nada. Sigue con terremoto, Swampert. Estás acabando con ellos. Maquinación no es suficiente. Mainun debilitado. Emolga, al ser tipo volador, quizá tenga algo de trampa. Probemos con avalancha, Swampert. Respiro, respiro, no es un buen momento para hacer respiro. Avalancha no ha sido suficiente. Vamos a probar con Surf, Swampert. Ida y vuelta, ¿cómo? Pero justo ha vuelto Emolga. Se nota que es tu último Pokémon y que estás desesperado. Así que, Swampert, por último, resiste el tajo aéreo. Surf y acabemos con ese Emolga. ¿Cómo? Pero espera, ¿ha vuelto Emolga? Y ahora tiene un Pachirisu que me ha destruido a Swampert. Vale, adelante, Rabut. Rabut, no hay que fiarse de ese Pachirisu. Puede ser muy fuerte, así que necesitaremos de vuelta a Swampert, otra vez revivido. Superdiente, ¿ves? Sabía que iba a ser muy fuerte. Tienes que poder con él. Ve con doble patada. Vamos. Oh, Rabut paralizado. Vamos, doble patada. Una, otra. Bien, gran golpe, Rabut. Aunque tiene restos ese Pachirisu. Inténtalo con nitrocarga. Vamos, vamos, vamos. Bien hecho, gran golpe. Ah, pero no es suficiente. Vamos con nitrocarga. Vamos, vamos, vamos. Con Toneo. Está aumentando mucho tu ataque. Vamos, Rabut, un nitrocarga. Ya casi lo tenemos. Por último, una última nitrocarga. Vamos, voltio cambio. Y ha sacado otro Emolga, pero ¿cuántos Emolgas tiene? Nitrocarga, no, 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 no. Vale, Swampert, solo quedas tú. Contra Pachirisu y Emolga. Adelante, ve con terremoto. Con Toneo no es suficiente. Swampert, acaba con él, aunque estés confuso. ¡Vamos! Pachirisu debilitado. Y ahora Emolga, te ha subido tu ataque físico. Así que si utilizamos respiro no es suficiente. Una avalancha, ya casi lo tenemos, Swampert. Avalancha de nuevo y es nuestro. Por muchos respiros que haga, va a caer aquí. Y ahora, totalmente debilitado, medalla para mí, por supuesto. Y la MT, onda trueno. Las cosas empiezan a mejorar y voy a conseguir todos mis objetivos. Los siguientes días, mientras iba consiguiendo nuevos bloques, acabé descubriendo que un Megapanet venía a por mí, lo cual me vino genial para poder derrotarle y conseguir de esa forma una Mega Pulsera. Bueno, bueno, la cosa ha mejorado bastante y ahora tengo que ir directamente a...
bola? ¡Oh, Dios mío! Ha aparecido un Snover ahí. Un Pokémon tipo planta hielo. Si mal no recuerdo, ahí había un gimnasio de agua. Sería una grandísima incorporación, la verdad. Pues entonces no se hable más. ¡Pokéball, atrápalo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! A ver, siempre que ha caído la Pokéball al vacío, se ha capturado. Espero que esta vez también funcione. ¡Y sí, totalmente! ¡Madre mía, qué suerte! Para ser un Pokémon de nivel tan alto, capturarlo así de rápido es muy... ¡Madre mía, es muy increíble! ¡Hola, Snover! ¡Bienvenido al equipo! Crank Pokémon, aunque de un nivel bastante, bastante alto. Lo que más necesitaría ahora es una piedra alba para poder evolucionar a Gardevoir en Gallade. Pero está claro que aquí picando... ¡No, no, 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 no! ¡Lo voy a conseguir! Hasta que no salga un cofre, obviamente. Entonces, zombie fuera. Bueno, ya seguiré picando más adelante para ver qué es lo que logro encontrar. Que ahora lo que tengo que hacer es visitar el siguiente gimnasio. Así que, adelante, Aerodáctil. ¡Avanza tu vuelo! ¡Máxima velocidad, Aerodáctil! ¡Máxima velocidad! ¡Mínima velocidad, Aerodáctil! ¡Mínima velocidad! ¿Qué nos pasamos, Aerodáctil? Y... vale, aquí estamos, Aerodáctil. Oh, ahí está la jefa de gimnasio ya. ¿Tan rápido me puedo enfrentar a ti? Voy a hacer las cosas por el buen camino, anda. Vaya vergaso, yo que pensaba que iba a caer en el agua. Oh, ya veo, es sencillo, es simplemente un parkour. Vale, pues voy a pasar el parkour entero de tal forma que así pueda llegar a la líder de gimnasio. Aunque para eso necesitaré comer, que prácticamente me estoy muriendo. Y vale, empiezan las batallas. Poliwrath, vale, vale, adelante, Swampert. Ve con terremoto, cascada no va a ser suficiente. Terremoto, Swampert, bien hecho, Poliwrath. Una valla cidra, eso es un poco de trampa. Pero no pasa nada, Swampert, mantente con terremoto. Vamos, 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 gran golpe. Este Poliwrath resiste mucho, ¿eh, Swampert? ¿No vamos a poder con él o qué? Pues no, en vista está que no. Adelante, Snover, muestra de lo que eres capaz. Ve con giga drenado, vamos, vamos. Demolición, madre mía, Snover, así vamos mal, ¿eh? Gardevoir, eres el único que puede con este Poliwrath. Al ser tipo lucha, uno de tus psíquicos lo debería dejar tieso. Puño hielo no es suficiente, psíquico y Poliwrath debilitado. Batalla ganada, la verdad es que tu Poliwrath era muy, muy fuerte. Y seguro que los de estos entrenadores también, así que solo hay una manera de comprobarlo. Vayamos a por ellos. Los siguientes días me dediqué a luchar con todos los entrenadores del gimnasio para potenciar las habilidades de mis Pokémon y así estar preparados. La verdad es que fue realmente complicado, pero llegó un punto en el que entrenando y picando bloques conseguí lo necesario para enfrentarme a la líder del gimnasio. Ay, por fin, después de tanto picar, aquí tengo un cofre. Vale, vale, vale. Uy, es verdad, caramelos, ya no me acordaba. Gemas Hada que pueden potenciar el tipo Hada, me pueden acabar viniendo bien, incluso con las gemas voladoras también. Y una piedra alba, que es lo que más necesitaba. Estos cofres parecen inteligentes. Así que, Galle, yo te invoco. ¿Qué diablos? Madre mía, qué rápido y qué eficaz. Madre mía, hasta ha subido de nivel y todo. Vale, la piedra alba ya no la quiero para nada. Increíble, vuelve, Galle. Vale, esto es genial. Ahora, Swampert, adelante. Toma un poco de niveles extra que nos van a venir bien. Galle, para ti también, por supuesto. Aerodáctil, otro para ti. Rabut, para ti, que ya va tocando esa evolución, ¿verdad? Vamos allá, Rabut, vamos allá. Cinderace, balón ígneo. Vaya pedazo de pepino de ataque, lo aprendemos. Y por último, Snover, adelante. Nivel 39, no sé qué nivel evolucionas a Bomba Snow, pero bueno, seguiremos entrenando, por supuesto. Ahora sí que sí, con este equipo nos disponemos a conquistar la medalla del gimnasio de tipo agua. Así que Aerodáctil, máximo vuelo, vamos para allá. Y finalmente, Aerodáctil, aquí estamos. Madre mía, ha empezado ya la batalla, ni me había dado cuenta. Córsola, vale, 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 Swampert, mantén la calma. Ve con terremoto, Swampert. No, Maxi Córsola, vale, vale, aguanta, aguanta. Maxi Barrera, vale, no es suficiente, sigue con terremoto, Swampert. Maxi Barrera ha fallado, vamos, vamos. Ese Córsola no tiene que hacer nada para defenderse de ti. Es tipo agua y tipo roca. Vamos, terremoto de nuevo, Swampert. Maxi Barreras, da igual las Maxi Barreras que hago, Swampert. Sabes que vamos a acabar con él, ¿verdad? Se acabó su Dynamax. Ahora terremoto y acaba con él, vamos. Córsola debilitado, Sharpedo. Sharpedo es un Pokémon muy poderoso, vale, ve con terremoto de nuevo. Kingdra, no puede ser, vale, vale, terremoto, tú mantente luchando. Seguro que Kingdra tiene algunas en la manga para acabar con Swampert. Starmie, Starmie tampoco, vamos, sigue con terremoto. Bien hecho, gran golpe. Con Starmie podría Aerodáctil con su triturar. Recuperación no va a ser suficiente, Swampert, mantente con tu terremoto. Vamos, vamos, vamos. Como Wailord ahora, vale, vale, terremoto de nuevo. Madre mía, pedazo de Wailord. Bien hecho, Swampert, bien hecho, gasta todos los terremotos si es necesario. Descanso, vamos, terremoto, ahora está dormido, hay que aprovechar. Último terremoto, Swampert, vamos, vamos. ¿Cómo? ¿Ha hecho un sonámbulo? Vamos, Swampert, bien hecho. Wailord debilitado, le queda Lapdisk, nos hemos quedado sin terremotos. Vale, probemos con Avalancha, Swampert. Protección no es suficiente, madre mía, te lo estás carrileando tú solo, Swampert, es increíble. Avalancha de nuevo, Kingdra, que se coma la Avalancha, Kingdra. ¿Lo ha esquivado? Vale, sigue, sigue, sigue. Hidrobomba, resiste la Swampert, ve con Avalancha. Vamos, 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 gran ataque. Avalancha de nuevo, Swampert, no, vamos, 3 PS. Bien hecho, Swampert, bien. Kingdra, solo un PS, no puede ser, Avalancha, no. Vale, Cinderace, tienes que acabar con ese Kingdra, cueste lo que cueste, tienes que ser más rápido. Ya sé que es tu tipo, doble patada, bien hecho. Kingdra debilitado, Sharpedo, cascada, no aguanta Cinderace, no puede ser. Vale, le quedan menos Pokémon. Snover, puedes hacerlo. Yo confío en ti, Snover. Vamos, ve con Giga Drenado, aguanta el Tritura, no lo ha aguantado. Vale, Galle, tú puedes ser la clave para ganar este combate. Ve con Abocajarro, vamos. Cascada, resístela y Abocajarro, bien. Sharpedo debilitado. Pero Galle, por la
piel tosca también ha caído. Vale, vale, Lapdisk contra Aerodáctil. Tengo el tipo en mi contra, pero lo que tengo son hierbas revivir. Swampert ha sido el Pokémon más importante de esta batalla. Vuelve a la vida. Vamos, Surf, aguanta Aerodáctil. Bien hecho, bien hecho. Y también voy a recuperar a Gallade por si acaso. No podemos permitirnos perder este combate. Vale, Ventisca, Aerodáctil ha caído. Vale, probemos suerte con Gallade. Has de ser capaz de acabar con él, Gallade. Ve con Psíquico. ¿Cómo es Starmie? No, no, qué inteligente. Claro, el Psíquico no le va a ser prácticamente eficaz. Además, Gallade es tipo Psíquico lucha, por lo tanto no va a ser una buena idea. Pero tengo Corte Furia. Al ser tipo Psíquico le afectará. Vamos, es recuperación. No, Corte Furia, Gallade. Súper eficaz. Vamos, vamos, vamos. Tiene restos y tiene. Ah, no puede ser. Corte Furia de nuevo. Aguanta la hidrobomba. Vamos, vamos. No tiene ataques psíquicos. Tenemos que acabar con él como sea, Gallade. Corte Furia de nuevo. Resiste ese psíquico. Vamos, vamos, vamos. Bien hecho. Debilitado. Vamos. Lapdisk. Tienes que ser más rápido que él. Ve con una Bocajarra. No. Vale, Swampert contra Lapdisk. Swampert, puedes hacerlo. Vamos, ve con avalancha. No, tóxico. Ve con avalancha. Puedes hacerlo. Resiste, Swampert. Resiste. Vamos, ve con otra avalancha. Protección. Maldita sea. Muy inteligente este Lapdisk, ¿no? Sigue con avalancha, Swampert. Lo estás haciendo muy bien. Resiste ese surf. Avalancha. Vale, Lapdisk prácticamente debilitado. Pero el veneno está haciendo mella en Swampert. Creo que he de revivir a Gallade. Es posible que no sobreviva a esto. Vamos, Lapdisk ha usado protección. Nada, Swampert, es imposible que acabe con él. Swampert, avalancha. Surf ha caído. Vale, Gallade, lo tienes totalmente debilitado. Es tu momento de acabar con él. Protección no es suficiente. Vamos, ahora destrúyelo con un psíquico. Surf no es nada. ¡Psíquico! ¡Ya! Lapdisk debilitado. Golpe crítico. Y por supuesto, medalla y danza lluvia conseguidas. Un paso más y ya estaré listo para salir de aquí de una vez por todas. Los siguientes días estuve entrenando en el gimnasio de tipo acero para conseguir derrotarles. Y fue algo realmente complicado hasta que finalmente Snowbird consiguió su tan ansiada evolución y se convirtió en un grandísimo y que iba a venir muy bien a Bomas. No. Aquí estoy finalmente para demostrarte de lo que soy capaz, yo y todos mis Pokémon. Así que, adelante, empezaremos con ni más ni menos que con Swampert. ¡Vamos! Vale, Swampert, podemos hacer esto. Ve con terremoto. Vale, Lucario, vale, no va a ser suficiente. ¡Vamos, terremoto! ¡Gran golpe! Lucario debilitado, muy bien. No, banda Focus. Vale, sigue con terremoto. Aguanta, aguanta. Maxi Puño no es suficiente. ¡Terremoto, vamos! Ya ha gastado su Dynamax. Empoleon seguramente tenga algún ataque tipo planta para hacerle trampa. Por lo tanto, ¿quién podría aguantar ese ataque tipo planta? ¡Es Abomasnow! ¡Vamos! Yerbalazo, ¿cómo lo sabía? Abomasnow, déjale a ese Empoleon un buen recuerdo. No, foco resplandor. ¿Cómo? Maldita sea, es muy fuerte. Gallade, eres el único capaz de hacer frente a este Empoleon. Vamos, ve con a Bocajarro, esquiva hidrocañón y reviéntalo. ¡Bien hecho! Vale, ahora Kling Klang, mantente con a Bocajarro, Gallade. ¿Puedes con él? ¿Rueda doble? ¿Cómo? Vale, Cinderace, es tu momento de brillar. Ve con lanzallamas, tú puedes. Vamos, Probopass. Vamos, lanzallamas. Maldita sea, al ser tipo roca y acero a la vez, solo hay algo que puede hacer y es revivir a Gallade. Su Bocajarro es lo único capaz de acabar con este Probopass. Pero mientras tanto, podemos dejarle de recuerdo un balón ígneo, ¿verdad, Cinderace? Por supuesto. Gran golpe. Vale, podemos aprovechar con Aerodáctil antes de hacer ninguna tontería. Vamos con triturar. Bien, Probopass debilitado. Kling Klang. Es muy complicado hacerle daño a Aerodáctil. Ve con triturar, aunque es muy posible que no puedas con él. Rueda doble, lo sabía. Vale, Gallade, es tu momento. Acaba con esto aquí y ahora. Rueda doble no es suficiente. Vamos a Bocajarro. ¡Sí! Kling Klang debilitado. ¿Y aún tiene vivo a Empoleon? No tiene sentido. Ah, tengo que revivir algún Pokémon para acabar con ese Empoleon. Vale, reviviré a Abomasnow. Adelante. No sé si es una buena idea. Cascada, vale, Abomasnow. Tienes que hacer algo épico a Abomasnow. Tienes que dejarle unas drenadoras. Resiste, resiste. Bien hecho, Abomasnow. Vamos, drenadoras. Vale, perfecto. Ahora solo tenemos que aguantar sus ataques. Última hierba a revivir para Gallade. De una Bocajarro será capaz de acabar con esto. Vamos a la de acero, no hay problema. Adelante, Swampert. Ve con terremoto. Vamos, vamos. Resiste la cascada y destrúyelo. ¡Sí! Vale, Empoleon debilitado y un Agron ahora. Maldita sea, ¿cuántos Pokémon tiene? Ve con terremoto, Swampert. Estarazo, no, no puede ser. Vale, Gallade, es tu momento. Al ser tipo acero y tipo roca, si mal no recuerdo, es el momento de una Bocajarro. ¡Vamos! Agron debilitado. ¡Sí! Combate ganado, medalla conseguida y ya estoy un pasito más cerca de escapar de aquí. Próximo objetivo, ese maldito gimnasio. Los siguientes días me dediqué a meterme a este gimnasio de tipo planta y tipo bicho para fortalecer más mis Pokémon y demostrarle al líder que era digno de esta quinta y última medalla. Aquí estoy frente a ti, maldito idiota. Prepárate porque voy con todo. Empezaremos con Swampert. Vamos, Swampert, es normal que seas el Pokémon menos fuerte en este gimnasio, pero tienes que abrir la lata. Madre mía, Maxiflora y empezamos bien. Vale, Abomasnow, sé que puedes tanquear esta batalla. Así que ve con puño hielo a por ese Whimsicott. Vamos, ¿un Shackle? Buena opción ese Shackle, la verdad. Pero no va a poder contigo, ¿verdad, Abomasnow? Déjale unas drenadoras para que se acuerde de ti. Bien hecho, tormenta de arena. Buena idea, Shackle, pero no va a ser suficiente y lo sabes. Porque si hacemos un giga drenado, vamos, ¿un Galvántula? Muy eficaz.
hacen tipo hielo y... O sea, tipo eléctrico y tipo bicho. No está nada mal. Veamos si resiste un puño hielo a Bomba Snow. Vamos, zumbido. No, no, aguanta Bomba Snow. Puño hielo. Bien hecho. Ha caído. No, ha caído. Vale, Cinder Ace. Un tipo bicho es totalmente tuyo. Ve con lanzallamas. Vamos, vamos. Ahora Shuckle de vuelta. Sin duda es inteligente. Pero yo lo puedo ser más. Un tipo tierra no va a hacer daño a un tipo lucha. Vamos, Gallade. Tóxico no va a ser absolutamente nada. Acaba con él. Con a bocajarro. Vamos, 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 Gallade. Bien, bien. Aguanta, aguanta, aguanta la tormenta de arena. Resístela muy bien. Ahora remátalo con un psíquico, Gallade. Executor, ¿cómo? Ah, ¿cómo es tan inteligente y sabe los Pokémon que voy a sacar? Al ser tipo psíquico y planta, solo puedo hacer corte furia, Gallade. Vamos, gran golpe. Y aguanta retribución, maldita sea. Vale, es tu momento, Aerodáctil. Ve con tajo aéreo y destrúyelo. Vamos, Executor debilitado. Sigue con tajo aéreo y acaba con ese Meganium. Vamos, 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 vamos. Con la Ferria, esquívala. Y ahora tajo aéreo. Vamos, ya casi lo tenemos. Ese Meganium va a caer. Ha retrocedido. Un último tajo aéreo y lo tenemos, Aerodáctil. Galvántula va a ser el último tajo aéreo. No lo ha esquivado. ¿Cómo? ¡No, trueno! Vale, Cinderace, eres la última opción, la última esperanza. Lanza llamas y salva esto. Acaba con Whimsicott. Vamos, ya casi, ya casi. Vamos, eres más rápido que ese Whimsicott. Solo quedan dos Pokémon. Cinderace, puedes con los dos. Whimsicott debilitado. Shackle, puedes con él, por supuesto. Ve con doble patada. Destrúyelo. Una, dos, destruido. Muy bien. Y Lumisa, ¿cuántos Pokémon tenía? Sigue con lanzallamas, Cinderace. No podemos jugárnosla. Viento afín, es inteligente, sin duda. Pero nosotros lo somos más. Cinderace, aguanta ese zumbido y ve con lanzallamas. ¡Vamos! ¡Bien hecho! Y ahora su último Pokémon, el Galvántula. Destrúyelo con un lanzallamas. Voltio cambio no es suficiente. ¡Acaba con él! ¡Sí! Medallas conseguidas y siento mucho decirte que se te acabó el chollo. He ganado esta medalla también. Ahora sí que sí. Tengo que ver qué diablos voy a hacer. Porque ahora que está un poco debilitado Aerodáctil, no sé muy bien por dónde me voy a meter. Parece que ese es el sitio definitivo. Una torre fantasmagórica. Ahí es donde Aerodáctil se refusaba a ir volando. Así que creo que no me va a quedar más remedio que gastar todos los bloques que he conseguido en ir bloque a bloque. Vamos a esa isla maldita porque ahí vive el dedo que me ha metido en ese problema. Prepárate para morir contra mis Pokémones. Vale, ya estoy aquí. Una torre fantasmagórica y allá arriba hay una presencia. Pues entonces iré a curar a los Pokémon rápido. Y cuando vuelva limpiaré toda la torre para enfrentarme a ese maldito. Los siguientes días me dediqué a entrenar en la Torre Fantasma, acabando con todos los Pokémon que podía encontrar. La verdad es que eran muy fuertes y resistían muy bien mis golpes, pero con mucho talento, mucho entrenamiento y grandes ataques, acabé incluso consiguiendo que uno de ellos se uniera a mi equipo. Vale, pues momento de ir a acabar con ese indeseable. ¿Qué? Hola, Gengar, ¿qué diablos? Quiero acabar con ese tío tanto como tú. Él me ha maldecido. Si luchamos juntos, acabaremos con él. Claro, Gengar, pero ¿por qué me ayudas? Porque quiero acabar con él. Pero te aviso de que tengamos Gengar. Cuidado. Es capaz de lo peor, es entrenador. Vale, pues no te preocupes, Gengar. Vuelve a tu Pokémon. Ahí está, genial. Muchas gracias, Gengar. Si luchamos contigo, seguro que somos capaces de todo. Ya está el equipo al completo. Estamos entrenados, así que, Aerodáctil, pongamos manos a la obra. Pongámonos en marcha para acabar con ese indeseable. Vamos directamente a la Torre Fantasma, que está justamente ahí. Vale, ven aquí. Maldito, vas a ver de lo que somos capaces. Te has metido con quien no debías y nos has metido en una en la que no tenías que habernos metido. Así que, Aerodáctil, puedes volver a tu Pokéball. Bien hecho. Ahora vas a ver de lo que soy capaz aquí y ahora. Vale, sorprendamos empezando con Gengar. ¡Adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, Gengar, adelante. Un Swampert del mismo nivel. ¿Qué carajo significa esto? ¿Qué carajo significa esto? Vale, pero Swampert es tipo agua y tipo tierra. Entonces lo más posible es que haga algún ataque de tipo tierra. Vale, pues entonces tenemos que cambiar a Bomba Snow. Vamos, vamos, vamos. Adelante. Vamos, aguantas, Bomba. Hidropulso. Vale, vale. Parece ser que tu Swampert no tiene terremoto. Vaya pringado. Vale, ve con Giga Drenada a Bomba Snow y acabaremos con él antes de lo que canta un gallo. Vamos, vamos, vamos. No, no, ¿qué ha hecho? Me ha confundido. Vamos, aguanta Bomba Snow. Giga Drenado. Bien hecho. Debilitado. ¿Cinderace? Dios, no puede ser esta. Claro, vale, a Bomba Snow ve con drenadoras. Tenemos que. Balón Ignio. No, 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 no. Vale, Swampert, tú eres el más indicado para acabar con Cinderace. ¿Y esto? ¿Cómo? Swampert, ¿tú desde cuándo? Vale, Swampert, hagamos esto. Acabemos con este ahora. ¡Mega evolución! Así me gusta, Swampert. Demostrémosle de lo que éramos capaces, de lo que somos capaces. Acaba con él con un Mega Surf de Mega Swampert. Vamos, Balón Ignio, no me hagas reír. ¡Mega Surf! Vale, a Bomba Snow ahora. Esto va a ser muy complicado. Es muy fuerte contra nosotros, Swampert. Pero contra quien no es fuerte es contra Cinderace. Vale, vale, vamos, Cinderace. Puedes acabar con ese a Bomba Snow. Conocemos las debilidades de nuestro propio equipo. Viento, hielo, no me hagas reír. Destrúyele con un Balón Ignio. ¡Vamos allá! ¡Bien hecho! Claro, ahora Aerodáctil. También hay Pokémon capaz de acabar con Aerodáctil. Pero sigue tú, Cinderace. Confío en ti.
Cindy, aguanta la avalancha. Bien hecho, balón ígneo, vamos. Gran golpe, Cinderace, has luchado muy bien. Para acabar con Aerodáctil, el mejor va a ser desde luego Gallade. Adelante, Gallade. Ve con una bocajarro, vamos. Supersónico, esquívalo ya, bocajarro, bien hecho. Ahora Gengar, claro, para acabar con Gengar, el mejor va a ser Gallade porque los dos se contradicen. Ve con psíquico, Gallade, puedes con el infortunio. Oh, Dios. Quizá el único capaz de acabar con Gengar sea también el propio Gengar. Podemos hacer esto, Gengar. Ve con bola sombra, vamos, vamos, vamos. Bien hecho, gran golpe. Y por último, Gallade. Vale, con Gallade también puedes tú, Gengar. Eres el único. Bolas. No, no, ya no puedes hacer bola sombra. Maldita sea, León psíquico me va a destruir. Vale, intenta hacer tóxico. Vamos, vamos, vamos. Bien hecho, envenenado. Aguanta, aguanta, paz mental. Vale, ahora tienes que atacar con bomba lodo. Aún no tenemos la bola sombra disponible. Aguanta, aguanta, psíquico. No, 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 Gengar. Bomba lodo de nuevo. Vamos, vamos, vamos. Sí, ya casi lo tenemos. No. Pues para acabar con esto, el único Pokémon que aún no ha luchado Aerodáctil acaba con esto. Aquí y ahora, atajo aéreo al ser tipo lucha. Es muy eficaz. Bien hecho. Y desde luego conseguido. Hemos acabado con el tío que nos metió aquí. Y finalmente somos libres, aunque en este mundo tan extraño, pero somos libres. Y así fue como sobreviví 100 días en un solo bloque en Pokémon en Minecraft Hardcore con este increíble equipo que me ayudó a acabar incluso con el tío que me metió en este lío. ¿La aventura continuará? ¿Habrá más gimnasios y más personas detrás de este misterio de los bloques y de todas estas movidas? Lo comprobaremos en próximos vídeos. Así que todo el mundo, dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Y nos veremos en la próxima jornada.